mafia que ronda nuestro estudio, pero es una mafia buena. Lunchbox Mafia nos visita y su vocera Jenny nos acompaña. Bienvenida, Jenny, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, amiga. Muchísimas gracias por tenerme. Jenny, has desarrollado estas cuentas en las redes sociales de Lunchbox Mafia, que es para ayudar a los padres a hacer más divertido esto del lunchbox, del lunch que se llevan a la escuela. Digo, yo soy culpable, yo siempre les pongo lo mismo a mis hijos. Cuéntame acerca de esa cuenta. Yo creo que a mí, yo soy amante de reutilizar las sobras de cena, y es posible si tienes un termo. Entonces, estas loncheras llevan termo adentro y es posible llevar comida caliente, preparar algo fácil por la mañana o recalentar las sobras y mandar una lonchera buenísima hecha de tú misma. Me encanta. Entonces estás aquí para enseñarnos, ahora que ya está el regreso a clases, enseñarnos y darnos tips de cómo crear una lonchera, un lunchbox saludable y divertido. Cuéntanos. Siempre cogiendo los colores del arco iris, eso es lo más fácil. Aquí tiene uvitas para las loncheras de los niños más chiquitos, se tienen que cortar. Yo me acuerdo cuando cortaba. Sí. De mis hijos. Y entonces aquí, por ejemplo, un sándwich así singular es suficiente para los chiquitos. Entonces aquí, dos sándwiches con las uvas que están enteras, zanahoria. Claro. Y los tomatitos. Entonces a veces aquí tengo pepino, que es más fácil para comer. Acuérdate que los niños no tienen mucho tiempo de comer. No. Y entonces, como la zanahoria se tiene que masticar, a veces se le hace difícil a los niños chiquitos, pues en lugar de la zanahoria le puede mandar pepino. Muy buena idea. Los nuggets, que nunca faltan, son fáciles y son nutritivos también. Pero algo que me llamó mucho la atención son estos sandwichitos en este tipo de pan. O sea, no es un pan regular de sándwich, sino eso lo hace más divertido. Sí, y diferente, you know, algo diferente. Como aquí, tú puedes también mandar el sándwich albóndiga en el rollito de hot dog. Claro. Y una ensaladita que aquí te pone una idea que siempre hablo de esto en el Instagram, es que a poner la adereza abajo de la ensalada. Y también a mantener la lechuga y la verdura y todo refresco. Y me encantan estos, de hecho yo los quiero todos, pero no podemos dejar pasar esa lunchbox, esa loncherita, esa comidita, que eso es definitivamente de un niño hispano, que es arroz, habichuela y cerdo. Sí. Y pernil. Sí, y como te dije, a mí me encanta reutilizar las sobras. A mi hija le encanta cuando cocinamos en casa. Ella prefiere siempre la comida ya hecha en casa. So, esto, si se puede recalentar, lonchera es perfecto. Si no, calentar el termo es lo más importante. Claro. Es poner la agua caliente. Tú puedes usar la agua del Keurig. Ok. Pero es importante calentarlo con la tapita puesta por casi 5 minutos. Perfecto. Mientras prepara toda la comida. Y luego ya le pones la comida caliente y así se mantiene. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jenny. Gracias a ti. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en todo Tampa Bay, presentado por Central Florida Behavioral Health Network. Yo soy Cristina Valderrama y recuerden que cada mañana nos escuchamos a las 6 de la mañana en Nandy y Cristi por 92.5 Máxima. Bye bye. Todo Tampa Bay es traído a ustedes por Central Florida Behavioral Health Network, Your Managing Entity.